importante tomar en consideración que el comunicado fue un acuerdo que se asumió con todos los directores de UGEL, con la Dirección Regional de Educación, en referencia a muchos pedidos que han hecho docentes, directores, padres de familia, para que pueda ya darse el inicio a la semipresencialidad en las diferentes provincias de nuestra región de Cajamarca, ¿no? En ella justamente se está dando, se podría decir, la viabilidad para que puedan formalizar las instituciones educativas que reúnan las condiciones. Es importante tomar la precisión que acá lo que se busca es un trabajo participativo y concertado en la comunidad escolar. La decisión no puede ser unilateral asumida solamente por el director porque estaría incumpliendo con el marco normativo. Acá lo ideal es, en primer lugar, que se tenga que hacer una convocatoria con todo el consejo directivo de la PAFA, con el comité de estudiantes, si fuesen de repente con esos alumnos, si fuesen una comunidad grande, por decir el caso acá de nuestro distrito de Cajamarca, o también con los docentes. Todos ellos justamente se encargan de hacer una evaluación general de la realidad de que se atraviesa. En primer lugar, ¿cuántos estudiantes no se están conectando en una institución educativa? Segundo elemento, ver cuál es el motivo de que no se están conectando estos estudiantes. Ese es, creo que es el elemento sustancial en estos procesos, porque nos estamos descuidando generalmente en ver mucho los derechos del magisterio que están velados, válidos, nadie lo discute porque tenemos el amparo de diferente de la ley de reforma magisterial y otros estamentos normativos, pero nos estamos dejando de lado a los estudiantes, ¿no? En el caso de Cajamarca ha habido una disminución, sí, de estudiantes que no tienen conectividad, pero es muy significativa. ¿De cuánto hablamos? 2.600 estudiantes que no se pueden conectar. ¿Qué es lo que estamos haciendo por ellos? Entonces, los elementos claves acá es justamente que cada institución pueda ir evaluando cuánto proceso de deserción o una posible no reincorporación de estudiantes al sistema educativo estamos teniendo por institución. Y de acuerdo a eso, vamos evaluando las condiciones de salud, ¿no? Ver el espacio físico, ver el espacio de la ambientación, ver la atención a estos estudiantes en diferentes horarios alternos. La semipresencialidad nos determina que no se debe hacer un trabajo de todos los días, debe ser secuencial, gradual y también por horas. Entonces son factores que se pueden ir analizando, determinando. Lo importante es que se entre en un proceso de planificación. Miren, cuánta injusticia podemos mencionar en educación, encontrar estos factores de que estos estudiantes, por muchos factores, no están recibiendo una educación a distancia. Disculpe, pero a raíz de este comunicado, hoy viernes ya, ¿cuántos han regresado a la semipresencialidad? Mire, es importante tomar en consideración que hay muchas instituciones educativas. Nosotros en Cajamarca tenemos 10 instituciones que nos están, a través del aplicativo El SARES, están formalizando ya a través de sus planes de implementación el inicio, retorno a la semipresencialidad. Hablamos de instituciones que van a iniciar el día 8, ¿no? Es un número muy reducido, pero vamos a partir. ¿Cuántas instituciones son? Tenemos 10 que han solicitado la información, pero son de manera gradual. Hay algunas instituciones que empezarían el 8, hay otros que están planteando el 15, hay otros que están planteando la última semana de noviembre. ¿Urbana, rural? Mire, donde se está aperturando específicamente tenemos en instituciones educativas del ámbito rural, ¿no? Hablamos del distrito de Cospán, ¿no? Hay una institución educativa que nos ha pedido, justamente el director reúne todas las condiciones. En Chetilla también estamos encontrando ya instituciones que están entrando en un posible retorno a la semipresencialidad. Queremos ver la efectividad y de repente, de acuerdo a ello, hacer monitoreo. En la Asunción también tenemos esos pedidos. Las otras comunidades... Nos llamaron en Namora que están yendo interdiario ya los docentes. ¿Eso lo tiene monitoreo también, doctor? Sí, mire... estos factores que nosotros estamos viendo es en virtud justamente a los informes que nos dan los directores. O sea, nosotros para entrar en un proceso de apoyar, de orientar el trabajo, necesitamos el informe de los docentes. El comunicado justamente es para respaldar en aquellas instituciones o comunidades que los docentes han venido trabajando pero no han informado, ¿no? Entonces el comunicado también les está respaldando a ellos para que no tengan algún posible proceso administrativo por incumplimiento, por no haber justamente dado la formalidad del conocimiento respectivo, ¿no? Entonces son factores que nos conllevan a ir implementándole de a pocos. La idea es ¿cuál? Ir planificando las actividades ya para un retorno
Justamente ayer escuchaba a la vicedirectora de gestión pedagógica que se habla ya para el año 2022, ya no va a ser voluntario, sino va a ser un proceso obligatorio ya de la semipresencialidad o presencialidad, también ya se está visualizando en virtud de estos procesos de vacuna. Entonces tenemos que ir planificando las actividades, ¿no? Entonces estos elementos nos conllevan justamente a poder ya sincronizar las actividades que se precisan para el año 2022. Muchos me decían, pero director, no es adecuado que en un mes y medio que está a puertas de concluir el año escolar empiece este proceso de la semipresencialidad. Tenemos que ir adecuándonos gradualmente. Uh-huh. Existe el temor de un proceso de socializar entre estudiantes, uh-huh, del mismo docente con los estudiantes. Es un proceso que tenemos que manejarle dentro de una gradualidad y complejidad a la vez. Miren, se imagina usted encontrarse casi después de 2 años como docente con los estudiantes, el temor que de todas maneras vamos a tener ese desplazamiento a la institución, la misma comunidad, el aspecto emocional de nuestros estudiantes hacia nosotros, de los estudiantes hacia sus mismos compañeritos, que posiblemente en la comunidad se han podido ver permanentemente, pero ya un acercamiento nuevamente a la institución, cómo está el estado real de la institución. Entonces, son factores que justamente van permitiendo evaluar esos indicadores e ir preparándonos de a poco, gradualmente, para ya reiniciar las clases para el año pasado. ¿Cajamarca Ciudad, no hay ninguna institución educativa? ¿Cajamarca Ciudad, sí, algún colegio que lo haya solicitado? Sí, tenemos justamente, hay un colegio privado, bueno, hay dos colegios privados, pero hay uno que sí tiene ya mayor, se podría decir mayor aval, mayor avance en los procesos, es justamente el colegio particular Antonio Raimondi, ¿no? Que nos han solicitado justamente este retorno a la semipresencialidad que empiezan el 8 de... del mes de noviembre. Estaremos monitoreando nosotros justamente las intervenciones a través del equipo respectivo. De igual manera, tenemos comunicación permanente con los diferentes directores y lo único que pedimos es, por favor, que nos den a conocer formalmente la continuidad, o perdón, el retorno a la semipresencialidad o de repente la continuidad de las clases a distancia, para poder nosotros también determinar cuál es el compromiso o cuál es el motivo que no reinician sus clases semipresenciales, para que en un proceso de planificación podamos justamente hacer seguimiento, qué mejoras, qué adecuaciones o qué trabajo se viene realizando, o cuáles son las limitaciones que no permiten tener esta continuidad del trabajo semipresencial. Las grandes unidades, atoderecitas, colegios emblemáticos que tienen un gran número de alumnos, ¿cómo van a hacer ellos para guardar el distanciamiento, volver a ver las clases? Mire, lo que nosotros también estamos viendo acá es un proceso de liderazgo, ¿no? Estas instituciones educativas nos tienen que hacer llegar una propuesta de cómo van a ir implementando el retorno gradual a estas instituciones. Puede ser, como les decía, ¿de ellos tiene que partir? Tiene que partir. ¿Cuáles son los requisitos para que ellos puedan empezar las clases semipresenciales? Mire, en primer lugar, como les mencioné, revisar todas las condiciones físicas de la institución educativa, todas las condiciones. Segundo, tienen que evaluar la autorización también de los padres de familia. Tercero, que es uno de los factores más importantes, hacer la evaluación de cuántos estudiantes están conectados a las clases a distancia y evaluar la efectividad que están teniendo este tipo de actividades. El cuarto elemento es justamente ver el proceso de vacunación. El quinto elemento que se tiene que determinar son los posibles horarios que se establezcan, o como ustedes mencionaban, de repente por la no amplitud de las aulas. Entonces son varios factores que nos van a conllevar en sí a que la institución tome una decisión. Y esa decisión tiene que ser concertada, participativa, no puede ser obligatoria. ¿Ya? Entonces creo que acá sí es importante seguir estructurando el fortalecimiento de comunidades educativas. ¿La actitud de los sindicatos directores óptima? ¿Están apoyando para este retorno semipresencial? Mire, hemos estado conversando justamente con ellos, ¿no? Ellos tienen una apreciación en virtud a la defensa del maestro, y nosotros como UGEL tenemos una virtud mucho más amplia. ¿En qué sentido? De tener en primer lugar que considerar el derecho a la educación de los estudiantes. El segundo factor, el derecho también de nuestros docentes. El tercer factor, la participación de los padres de familia, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, nosotros le hemos dicho, miren, ustedes lo que tienen que hacer directamente es ver, en primer lugar, cuántos estudiantes no se están conectando, qué dificultades están teniendo, qué es lo que se está haciendo para que estos estudiantes puedan reinsertarse justamente en el servicio educativo. Prácticamente muchos de ellos han perdido, disculpen el término que estoy mencionando, 2 años,
de no tener una continuidad educativa. Prácticamente se está rompiendo, quitando algunas oportunidades de desarrollo. Claro, algunos mencionarán que ese es un proceso que se pueda recuperar. Personalmente le veo que es muy complejo. Sería mentirnos decir que se va a recuperar estos 2 años que no se han aprovechado educativamente, pero sí podemos hacer un proceso de adecuación o readecuación de las competencias que ellos tengan que ir desarrollando. Pero no es justo que no se les dé la oportunidad que esos estudiantes puedan retornar, y uno de los factores es justamente la semipresencialidad. Entonces, esos factores también tenemos que analizarlos. Tenemos que analizar el nivel de contagios. Ahora hay que, miren, estoy contento porque se está cumpliendo ya con un proceso de vacunación a nuestros estudiantes de 12 a 17 años. Prácticamente todo el magisterio ha tenido ya que estar vacunado, la población en su gran parte también está vacunada. Entonces, hay varios factores ya que nos conllevan a tener un proceso de convivencia justamente con la pandemia, y uno de los elementos claves en estos momentos es la reinserción a través de actividades educativas, ¿no? Y la educación no solamente es un espacio académico, sino también recreativo, deportivo, de socialización. Entonces, hay varios factores que sí nos están permitiendo mirar con nuevos aires justamente un proceso de la semipresencialidad, pero para ello sí nuevamente necesitamos que exista un análisis muy minucioso de toda la comunidad escolar. ¿Este año escolar cuándo está terminando, director? Esto está terminando en el mes de diciembre, aproximadamente en la segunda semana, ¿no? Estamos entre el 17 de diciembre, debería estar concluyendo ya con todos los procesos evaluativos, con todas las dificultades, pero a la vez también yo sí pediría nuevamente a nuestro magisterio, a toda la comunidad escolar, que vayan planificando las actividades para el año 2022. Por favor, que no estemos nuevamente convencidos de que esto va a tener una continuidad y empecemos a romper esa burbuja del temor de no poder entrar en un espacio de convivencia o de socialización, pero gradualmente también y cumpliendo con los protocolos respectivos, ¿no? ¿En el caso de la UGEL que está atendiendo ya presencialmente? Mire, todo el trabajador de nuestro UGEL están haciendo ya un trabajo interno a nivel de las oficinas respectivas, ¿no? El otro factor, sí, hacia el público es muy limitado en referencia a que estamos más que todo priorizando las actividades a distancia, pero si hay una necesidad o si hay una cita específica, se atiende, pero con todos los protocolos respectivos y bajo autorización también de los respectivos jefes de área, ¿no? Para evitar justamente la aglomeración, y ustedes tienen conocimiento que nuestro UGEL lamentablemente no reúne las condiciones de ventilación o de cuidado de manera adecuada, por lo tanto justamente la restricción también es en virtud a las solicitudes que puedan hacernos para un acercamiento directo. Caso contrario, se hace un trabajo virtual. ¿Tiene un proceso de nombramiento? ¿Hay una participación directa de la UGEL Cajamarca en este proceso? Mire, ustedes saben, el Ministerio de Educación asume el proceso de evaluación a través de una prueba única nacional. Uh-huh. Esa es la primera etapa. La segunda etapa ya es descentralizada. En la etapa de descentralizada, recién la UGEL va a tener en primer lugar la revisión de los expedientes de los participantes y a la vez también en la observación de una clase de desempeño directamente en aula, ¿no? Esos son procesos ya, pero siempre y cuando aquellos docentes que hayan aprobado justamente la prueba única nacional, y eso también se da en un proceso ya para el año 2022, ¿no? Esto marca también el contrato para el próximo año, y ¿cuántas plazas se está generando para nombramiento? Mire, nosotros generalmente, en estos momentos se sigue continuando un proceso de reasignación, se sigue evaluando también el proceso de nombramiento de auxiliares. Generalmente estos procesos que concluyen a fines del mes de noviembre ya nos permiten tener una data de cuántos docentes entrarían a un proceso de contratación. Aproximadamente, o año tras año, nosotros hemos estado siempre evaluando entre 800 a 1000 plazas anualmente, ¿no? Para procesos de contratación. Posiblemente siga teniendo ese margen estadístico, o posiblemente haya un incremento o disminución, porque también hay algunos casos que no se pueden coberturar las plazas por reasignación, por cuestiones de algunas características que se establecen o la no necesidad de algunos docentes. Entonces todo eso se va sumando, se suma también cuando se hace un proceso de evaluación del cuadro de distribución de horas, las necesidades
según los sustentos que hacen los directores, también eso se solicita al Ministerio de Educación el presupuesto respectivo, y allí vamos incrementándose la cantidad justamente de CAP que se requiere en nuestra provincia de Cajamarca. Pero como le digo, eso sí se va evaluando de manera gradual, y generalmente los procesos de contratación se hacen todo el año, ¿no? Hasta el mes de noviembre generalmente se vienen con licencias, con ceses por fallecimiento, ceses por cumplimiento de los años ya de los docentes, etcétera. Son varios procesos que se dan, ¿no? Okay. Muchísimas gracias.